primeras inversiones en el mundo. Hoy lo que vamos a hacer es utilizar y enseñarles de alguna manera a ustedes el mecanismo que tiene esta página. Se llama multisaldo.com.ar. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchas consultas, tanto en los comentarios, en mensajes privados, en los canales de Telegram, de cómo poder fondear de manera local Skrill. Tenemos, como todos saben, algunas restricciones, no es tan fácil llegar y mientras más largo es el recorrido, más comisiones tenemos en el medio, entonces se termina siendo un poco engorroso. En este caso es una página simple, nueva, la verdad que la estuve mirando y es bastante simple de utilizar. Tiene una calculadora que después vamos a ver más adelante cómo utilizarla, pero hoy nosotros lo que vamos a hacer es el recorrido. Yo voy a cortar el video de acuerdo a los tiempos para que no sea tan aburrido, pero vamos a hacer el recorrido completo de: tengo pesos en mi cuenta bancaria, quiero comprar Bitcoin, con esos Bitcoin voy a fondear Skrill, y una vez que fondeo Skrill, los quiero convertir nuevamente a Bitcoin para disponerlos, ya sea para atesorar o para venderlos y recuperar moneda local o dólares. Todo esto se hace mediante esta página. El primer paso es el de comprar Bitcoin. No hace falta estar registrado, pueden registrarse si quieren, tienen un boletín semanal, noticias, novedades, pueden hacerlo, es de manera gratuita. Y tenemos entonces en esta área, comprar Bitcoin. Claramente lo que dice es: ingresamos el importe, elegimos el medio de pago y recibimos tu Bitcoin. Todo esto se hace por Paxful. Ahora les voy a explicar brevemente qué es Paxful, pero el último paso, ya les adelanto, es una vez que nosotros tenemos el saldo en Skrill, lo que hacemos es vender ese saldo para comprar Bitcoin. Vamos directamente entonces a comprar Bitcoin. Les recuerdo que pueden suscribirse al canal para recibir las noticias y los nuevos videos, y pueden comentar y nos dejan en los comentarios si quieren alguna pregunta en particular y demás. Yo lo que voy a hacer es hacer una operación con un importe chico, como para que tengan una idea de los tiempos, las comisiones, el mecanismo, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo todo en un solo video, como para que no se pierda el hilo y se pueda entender. Entonces el primer paso es ir a comprar Bitcoin y ponemos hacer siguiente y hacemos clic. Nos lleva a la página de Paxful. Tenemos los pasos a seguir. Yo en este caso tengo en mi banco, en pesos argentinos, 2.000 pesos argentinos, ¿sí? Pues acá, si quiero cambiar la moneda, si yo tuviera dólares, ingreso dólares y automáticamente en este caso tendría que poner la cantidad. Ya nos estás avisando que el monto mínimo no puede ser menor a 10 dólares. Y en el caso de los pesos argentinos, que es lo que tengo yo, me dice que no puedo menos de 646 pesos. Yo en este caso tengo entonces 2.000 pesos argentinos, ¿sí? Continuamos. Lo primero es nos pide una dirección de mail. Si ya tienen una cuenta ya habilitada en Paxful, pueden hacerlo, y si no, no. Antes de continuar, les voy a aclarar cómo funciona Paxful. Paxful es un intermediario, o se lo conoce como Skrow, entre dos partes. Conecta una parte que quiere comprar y una parte que quiere vender. El tema es que esas partes no se conocen entre sí y necesitan garantía, tanto para el que vende principalmente como para el que compra de recibirlo. Entonces Paxful, una comparación muy lineal sería Local Bitcoin para los que manejan criptomonedas. Paxful lo que hace es hacer intermediario. Entonces el que quiere vender tiene que primero depositar en ellos la cantidad de Bitcoin que dice que tiene para vender, y Paxful los considera en garantía. Entonces cuando nosotros vamos a hacer una compra de Bitcoin, no es que tenemos que esperar que la persona nos lo mande, sino que Paxful ya lo tiene y ellos funcionan como garantes de que vos vas a recibir ese pago. Contrariamente, cuando nosotros hagamos el pago, se lo hacemos directamente a la persona recibe el pago por lo que nosotros queremos comprar y nos libera el importe que ya le envió anteriormente. Pero vamos a trasladarlo en hechos para que sea más fácil de entender. Entonces, nos pide una cuenta. Hay algunos usuarios, como vamos a ver más adelante, que piden que estén registrados en el sitio, como para tener una referencia, que son personas reales, y hay otros que no les importa tanto, entonces va a depender a quién le querramos comprar nosotros. Yo voy a introducir una dirección de mail de prueba que ya tengo un usuario asignado. Entonces, mi mail se llama prueba
ponemos el mail. Nos pide que armemos este rompecabezas a modo de captcha para poder limpiar posibles roots o robots para el sitio y que seamos personas reales. Y nos dice que ya está siendo utilizado. En este caso, yo voy a ingresar la contraseña. Si ustedes no tienen un mail ingresado, vuelven a poner el mismo mail. En vez de poner la contraseña acá, ponen el mail que pusieron acá, lo vuelven a poner acá. ¿Sí? Siguiente paso, nos dice cómo queremos pagar. Transferencia bancaria, tarjetas de regalo, son las famosas gift card que tiene Amazon, que tiene eBay, que tiene Netflix, que tiene PlayStation. Cualquiera de esas, si la persona la acepta, se puede utilizar. Acá no es muy utilizado, por lo menos en nuestro país no es muy utilizado. Monederos en línea, como es Skrill, pero eso lo vamos a utilizar más adelante. Y con tarjeta de crédito y débito. Mi recomendación es que tarjetas de crédito y débito no las utilicen. ¿Por qué? Porque requiere mucha verificación, mucho tiempo, estamos ingresando datos sensibles, entonces lo mejor es por transferencia bancaria o tarjetas regalos si es que la tienen, pero vamos a elegir transferencia bancaria. Y acá ya nos da una pauta de cuántos estaríamos pagando nosotros el precio del Bitcoin. Van a ver que tiene unos porcentajes muy altos acá. 50%, 55%. ¿Por qué? Porque los precios que maneja Paxful son al dólar oficial. El dólar oficial, para los que no saben, tiene un importe y a su vez hoy los que quieran atesorar o comprar dólares tienen que pagar un impuesto aparte del 30%. Entonces, el precio que rige es el oficial. Hoy está en 60 y pico de pesos, 63, 64 pesos. Pero el precio de venta real en la calle es mucho más, ya arranca desde un 30%, 30 y pico por ciento. Entonces, por eso da estos números. Nosotros igualmente, si quieren hacer una comparación de cuánto estamos pagando, van a la página coinmonitor.info. ¿Sí? Y en esta página lo que les da es una especie de tablero en tiempo real de cuánto los exchange locales están vendiendo el Bitcoin. El más barato de todos, esto es de menor a mayor en precio, está vendiendo 672 mil pesos, que es el precio Bitstamp más este porcentaje. ¿Sí? Ya sabemos entonces que el más barato nos lo vende a 672. Si volvemos a la página, nos marca que si elegimos esta opción, es 681, no estaría tan distinto del mejor precio de mercado. Y si lo comparamos 681 con monedas con cualquiera de estos, estaríamos en un promedio. Estaríamos comprándole al quinto lugar, por poner una manera. Entonces, una vez que elegimos la forma de pago, continuamos y nos dice que encontró una oferta. Este es un sistema que tiene, ¿sí?, de buscar entre todas las posibilidades la mejor oferta. Y nos dice que se la estamos comprando a este usuario que tiene esta reputación, 281 positivas, por lo tanto, viene trabajando hace rato. Y en términos reales, la tasa de cambio es por yo por 2.000 pesos, voy a obtener 1.303 pesos en Bitcoin. ¿Sí? Eso es lo que le decía al principio del video. Vamos a hacer una comparación si yo tengo pesos y compro dólares y opero en dólares, ¿cuánto me queda? Acá ya sabemos que en pesos me está quedando 1.300 pesos. Y si utilizamos en un principio la página de multisaldo.com.ar, a ellos cuánto nos queda si utilizamos el mecanismo de ellos. Vamos a hacer las tres comparaciones. Una cuestión importante es, esto es lo que nos recomienda la persona, en realidad la persona que nos recomienda el sitio. Lo mejor es, estás comprando Bitcoin, acá le ponemos cambiar a la persona y ahora nosotros tenemos, bueno, acá debería aparecer una serie de usuarios que aceptan transferencia bancaria. Hoy por hoy, ahora en este momento, la única persona conectada es esta. Pero cuando nosotros tengamos una lista de más usuarios, lo primero que tenemos que chequear es que esté visto hace poco tiempo, quiere decir que esté en línea, porque las operaciones se tienen que hacer relativamente rápido, y que tenga principalmente buena reputación. Que tenga uno, dos o tres, no quiere decir que sea malo. Pero si podemos comprarle a una persona por muy poca diferencia que tiene 280 reputaciones positivas, quiere decir que, bueno, que tiene algo de experiencia y que no ha tenido malos resultados.
Nosotros les podemos sacar a la persona, elegimos y nos da brevemente un mensaje de la persona. Compré Bitcoin, van a ver que acá dice algunas aclaraciones que esto lo pone el usuario, no es el sitio, esto lo pone el usuario. ¿Qué quiere decir con esto? La persona dice horario todos los días de 6 a 11. Si nosotros compramos fuera de este rango horario, la persona no está disponible y por lo tanto no va a ser en el momento la compra, ¿sí? Entonces tenemos que fijarnos antes de darle aceptar que estemos dentro de este rango horario. ¿Qué acepta? Banco, Fintech y tarjeta, Santander, provincia. Bueno, yo justamente lo que tengo es Brubank. Yo le voy a depositar, le voy a transferir por Brubank. Como les dije, tal vez no sea la mejor relación de precio y rédito en este momento, pero lo voy a hacer como para tener ya el video guardado y en todo caso ustedes lo que van a hacer es elegir otro horario o esperar otro momento de compra. Así todo lo vamos a aceptar, forma de pago, transferencia bancaria y doméstica. Otra opción que hay acá, si ustedes van a forma de pago, cambiar, figura, cambiar la forma de pago. Ponemos aceptar. Figura, transferencia bancaria doméstica. Yo les recomiendo poner cualquier cosa de transferencia bancaria. ¿Sí? Y ahí aparecen otros, en este caso el mismo, pero aparece otro. Esto es lo que les decía del precio. Siempre va a aparecer arriba el mejor precio. Y en todo caso, después aparece este, se llama Darador, tiene más reputación, pero tenemos 100 pesos menos en el cambio. Entonces elegimos este, Chelo, y le damos continuar. Dice, por último, proporciona tu número de teléfono para verificarlo. Ok, yo voy a ingresar mi número de teléfono. Ponemos enviar código. Ahí recibir código 588670. Es el que recibí. Verificar y empezar una transacción. Código confirmado. Perfecto. Entonces acá está el mensaje de la persona y nos dice: sigue todas las instrucciones. Una vez que haya pagado. Es muy importante esto. Ustedes van a tener que avisar cuando pagaron. Entonces, hasta que nosotros no hayamos realmente enviado a la persona el pago, no poner pagado. ¿Por qué? Porque la persona lo va a verificar, va a ver que no recibió la transferencia y nos va a calificar de forma negativa. Entonces, esto nos puede el día de mañana, si queremos tener una constancia, nos puede influir en nuestra reputación. Otra de las cosas que puede pasar es que ustedes quieren cancelar la operación. Este es el momento. Nosotros todavía no le enviamos nada. Ponemos cancelar y ponemos: me confundí, no tengo el saldo que quería comprar, te pido disculpas y no hay problema. No genera eso ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Acá le prestamos atención y nos dice que, bueno, cómo tenemos que proceder. Cada usuario va a tener su mensaje personalizado, el horario, cuánto tarde y demás. Y acá van a ver el tiempo. Esto es lo que se llama ventana de tiempo. El usuario generalmente es el que pone la ventana de tiempo. Es decir, nos da 30 minutos. Este nos dio 30 minutos para poder completar la operación. Muchas veces mucha gente no tiene el tiempo en el momento o no tiene acceso al banco o se sigue manejando con transferencias normales desde el cajero y no tenemos un cajero acá en la esquina o en la puerta. Entonces tenemos que ir hasta el cajero a transferir. Tenemos media hora para hacerlo. Si en media hora nosotros no completamos la operación se cancela. Así que tengan en cuenta que si faltan 3 minutos, no hagan la operación rápido porque se puede cancelar, nosotros le enviamos el dinero y después no tenemos forma de reclamar. Si tienen mínimo 10 minutos, hacen la operación, ya sea desde el teléfono, el home banking o desde el propio cajero, pero les queda 10 minutos y avisan que pagaron. Si no, es preferible desestimarla, esperar que se caiga sola o cancelarla e iniciar una nueva. Yo ahora voy a cortar el video para enviarle a la persona y apenas la persona reciba el saldo y me acredite, volvemos a la parte donde no se acreditó el importe. Bueno, acá tenemos justamente una pantalla de cómo figura con la operación completada. La persona me envía los datos donde tuve que enviarle y automáticamente apenas acá le pregunto y apenas los... Lo recibió, me liberó el pago.
¿Sí? Lo que pasó con esta persona fue que el periodo de 30 minutos, él no respondió el mensaje cuando yo le pedí los datos de la cuenta y la operación se canceló automáticamente. Entonces, ¿qué pasó? Volví a hacer una compra, volví a estar él en primer lugar, insistí y a los pocos minutos me contestó, me mandó la cuenta y operé con él sin ningún inconveniente. Se han agregado, bueno, la cantidad de bitcoins, acá hay una diferencia, eran 1.308, ahora me dio 1.292, pero es porque lo hace al valor del momento. Los 2.000 pesos se siguen manteniendo. Así que, bueno, ahora lo que voy a hacer es enviarme este saldo a Skrill para poder después desde Skrill hacer el camino inverso. Acá le dejan un comentario, si estuvo todo bien, le envío el comentario. Perfecto. Bueno, ahora le paso entonces, corto el video y volvemos a la parte de donde nos manejamos con Skrill.